Bueno, otra tarde más. Aquí está Alfonso. Otra tarde que. Amigo. Bueno, ¿qué tal, don Alfonso? Otra tarde más. Aquí está ¿Cómo Alfonso. estás? Otra tarde que. Uy, Tengo bajas. retorno, ¿eh? ¿Qué tal, don No, Alfonso? no te preocupes, lo quitamos ¿Cómo enseguida. estás? Tengo. Es el aquí el acompañante que tengo ¿Qué? A que le ver. gusta jugar. Espérate, voy a hablar yo y si me oigo bien. Sí, perfecto, perfecto. No hay ¿Sí? problema. Es que el otro Bueno. día hicimos el directo y se me oía a mí después y fue una historia. Pero nada, se oye bien. Oye, pues nada, bienvenido una tarde más a Puzzle en directo. Y bueno, a todos los que vais a ir sumando a esta charla de esta tarde, que tenemos una horita por delante para hablar de cosas interesantes de vino y derivados. Y hoy tenemos con nosotros a don Alfonso Fraile y por ahí detrás que lo he visto a don Jesús Banquero. Jesús, ¿qué tal? Me alegro de Hola. saludarte. ¿Qué tal? Bueno, pues yo voy a presentar, si me permitís, Alfonso. Bueno, como esto después se va a quedar grabado y lo vamos a tener en las redes, me gustaría que la gente que nos ve hoy y que nos vea después, pues sepa quién es nuestro invitado de hoy, ¿no? Alfonso Fraile es profesor y formador de las Carolinas, del Hotel Escuela Las Carolinas de Santander, que además fue premiada como mejor escuela de hostelería de España en 2013. Él es profesor en la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria. Él también es académico en la Academia de Gastronomía de Cantabria, presidente de la Asociación de Sommeliers de Cantabria, de la Asociación Cultural, desde hace ya más de 8 años. Y miembro de la directiva de la Unión Española de Sommeliers, ¿no? De la Asociación de Sommeliers de España. Por lo tanto, hombre, tenemos hoy aquí a una persona, para mí, un entrañable amigo y la verdad que un gran conocedor del mundo del vino y de la formación que es tan importante en el mundo del vino. Y con él, que está por allí detrás, que lo hemos visto, que es Jesús Barquero, que tiene un blog magnífico, que es el Emule Carajonero, no me sale eso siempre. Sí, el mule carajonero. Carajonero, un blog de gastronomía que os invito a que veáis porque la verdad que hacen unas catas y unas propuestas magníficas. Yo los conozco a los dos porque tuve el honor y la suerte de que me invitaron a dar una cata de vino generoso allí a Santander. La verdad que lo pasé espectacular. Recuerdo aquella cena maravillosa. Y aquel cocido espectacular, Jesús y Alfonso. Y nada, oye, deciros, agradeceros que paséis un ratito conmigo, esta hora con Roble en directo, que como sabéis, de lo único que hacemos es de hablar de experiencia, de vino y de lo que es nuestra vida, que es, en definitiva, la gastronomía. Bienvenidos, Alfonso. Bueno, con la entrada que nos has hecho, desde luego, ya casi casi me dan ganas de irme, No, fíjate. hombre. Nada, nada. Tenemos para mí, eres un referente y lo he dicho siempre, la gran labor que ha hecho. Bueno, ahora hablaremos de todo ello. Yo, si quieres comunicar o presentarte algo más que me haya dejado, que seguro que hay muchas más cosas atrás. No, no, mira, tanto título y tanto reconocimiento. Parece uno que está a las puertas de urgencias. No, 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 déjalo ahí. No, no lo muevas más, por No, Dios. no, bueno, vale, pues entonces me vais a permitir o me va a permitir que te haga, bueno, hoy íbamos a hablar de vermut. Yo le planteé a Alfonso varias propuestas de cata y bueno, él me respondió que el vermut le parecía muy interesante y ahora nos lo explicará justo por la tendencia, justo por el desarrollo que el último año está teniendo este vino, porque yo siempre lo llamaré un vino y ahora veremos por qué, no una bebida aromatizada, aunque técnicamente se define así. Y para mí es una propuesta enológica que ya Alfonso me dijo que sería interesante realzar, ¿no? Obviamente vamos a empezar la casa no por el tejado, lo vamos a empezar por los pilares, Alfonso. Yo te voy a preguntar, estamos en Montilla Moriles, desarrollamos vino generoso, los vermuts que vamos a catar están basados sobre un vino generoso. Yo mi primera pregunta es, ¿qué opinión tienes sobre los vinos generosos en general? ¿Cuál es tu percepción en estos últimos años? ¿Cómo ves que es la tendencia de este tipo de vino? Y bueno, ¿qué le auguras a los vinos generosos y concretamente a Montilla Moriles, como es lógico? Bueno, Montilla Moriles, desde luego, es la cuna de los generosos por excelencia. Este último año ha sido en blanco,
el peor de los años que te puedas imaginar. Al mundo mío de la hostelería, de las empresas de restauración, nos han dado fuerte y flojo y estamos, vamos, a punto de reventar ya. Con lo cual, este año no le vamos, le vamos a pasar así de largo. ¿Qué nos espera? Pues mira, estamos ansiosos por recuperar esa libertad, esa tradición que teníamos de salir a la hora del vermú, de salir a hablar con los amigos, a compartir vinos, a compartir comida, charla, cariño, abrazos, todo esto. Con lo cual, todo lo que nos viene por delante va a ser muchísimo mejor que lo del año pasado. Totalmente. ¿Hasta dónde? No lo sé, no lo sé. No vamos a ponerle barreras ni fronteras. Pero desde luego va a ser muy bueno, muy bueno, muy bueno. Perfecto. Y los olorosos, en particular, vamos, es que es una auténtica maravilla. Sí, es cierto que los olorosos los tenemos un poco como vino de acompañamiento, pues para carnes, ¿no? Que maridan muy bien con algunas carnes, con algunas caza, con algunos platos de caza, platos contundentes, fuertes, para cocinar, para echarlos ahí a ese guiso, a esa cazuela, ¿no? Pero, ¿y por qué no un vino de charla? Un vino de media tarde, un vino de las 8 de la tarde de tranquilidad, de sosiego. Mira, la conexión de hoy yo pensaba haberla hecho en la puerta de una iglesia. Y ahora me dirás. Te lo digo como lo siento. Yo estoy en una catedral. Pero tú vives en la catedral. Yo no. Yo no es solamente por el apellido de fraile, ¿vale? Porque ese ya le llevo de nacimiento. Pero sí, por ejemplo, que hablábamos que íbamos a hablar y que vamos a hablar de vermú. El vermú es una bebida, es un vino de domingo, al menos aquí en Cantabria. Es un vino de después de misa, los domingos al salir de misa, o esperando a que salieran de misa, claro, para hacer el grupo de amigos, aquel que iba a misa, esperabas a que saliera para irte a tomar la hora del vermú. Digo, oye, el mejor sitio, la puerta de una iglesia. Nos vamos, buscamos un campanario bonito. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy parece que para ir a la puerta de una iglesia tenemos que ir en el arca de Noé. Está lloviendo aquí, pero vamos, como si no hubiera un mañana. Sí. Digo, no, mira, nos quedamos en la escuela, dejamos la iglesia aparte y a disfrutar con el vino. Bueno, y una pregunta obligada a ese diluvio. El cambio climático está aquí, ¿no? Yo creo que es una realidad. Nosotros en Córdoba aún ha llegado la calor y estamos ya a 21 de junio, ¿eh? Todavía no hemos pasado calor. Fíjate que no sé si eso es bueno o es malo, fíjate. Pero ciertamente el cambio climático lo tenemos aquí, ¿no? Y creo que nos va a afectar en todos los sentidos, en la viticultura, ¿no? En este país. Nosotros aquí en el norte, que ahora nos llaman una región emergente en el mundo del vino. Emergente, fíjate tú que en Cantabria tenemos 150 hectáreas de viñedo. ¡150 hectáreas! Pero bueno, lo que sí tenemos es el mar Cantábrico que está aquí pegado. Tenemos mucha altitud, tenemos un clima muy suave. No tenemos nada extremo, ni mucho frío y, por supuesto, mucho menos calor. Pocas horas de sol, y es lo que es decir, nosotros tenemos una acidez en la uva que vosotros no podéis tener, no podéis encontrar. Con lo cual, el cambio climático a unos os va mal, a otros... Y a otro le vendrá mejor. ¿Vale? Pues claro, nosotros ir en manga corta en verano a cierta hora ya es un poco difícil. Esto de la rebeca y el jersey al cuello es por algo. Es por eso. Así es. Bueno, pues yo te comento, una de las ventajas que tiene Montilla Moriles, como bien sabes, es la ubicación geográfica. O sea, el hecho de estar en el sur de Córdoba nos permite algo que para mí es un milagro, una suerte, y es tenemos la gran fortuna de tener este clima porque nos permite desarrollar una variedad de uva que es la Pedro Jiménez, que tú la conoces perfectamente, y es una variedad de uva que, digamos, nos desarrolla, primero, una gran cantidad de fructosa, de azúcares naturales, con lo que los vinos generosos que vamos a desarrollar con ella
son vinos que tienen una graduación alcohólica natural, casi todos ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora vamos a hablar del oloroso, pero para que veáis el color de un oloroso, y con la misma uva, aquí tengo una botella de fino. Mirad el color del vino. Son dos vinos totalmente diferentes con la misma variedad de uva. ¿Qué cambia? Cambia el proceso de solera y criadera, que son estos barriles que tenemos aquí detrás, que según criemos bajo velo de flor o no, obtendremos un fino o un oloroso. Y hablo del oloroso, Alfonso, porque a mí me gustaría que introdujéramos hoy el vermut con cuatro ideas principales. Yo te voy a hacer algunas preguntas que quiero que vayamos avanzando hasta llegar a la cata del oloroso, porque será la base sobre lo que hemos montado los vermut. Entonces, mi primera cuestión es, tú como profesional, como profesor, como académico, cuando estás con los alumnos y le tienes que explicar lo que es un oloroso, ¿cómo lo planteas y cómo haces que ellos entiendan este tipo de crianza? ¿Cuál es la exposición que tú le haces? Pues hablándoles de lo contrario, hablándoles del fino, por ejemplo. Ah, muy bien. Entonces, empezamos con una crianza bajo velo de flor, una crianza biológica, y después les cuento todo lo contrario. Venga, vamos a quitar ese velo de flor, vamos a quitar esa levadura, esa tapa de levadura, ¿no? Vamos a hacer una crianza oxidativa. Empezando por ahí es más sencillo. Es decir, podemos o bien subir el grado alcohólico para evitar esas levaduras, o podemos quitar el oxígeno. Totalmente. Subiendo más el volumen del líquido dentro de las botas, conseguimos una crianza u otra. Es sencillo. No tiene... Sí, y lo entienden ellos, ¿no? O sea, porque tú fíjate, para ti es sencillo, obviamente, pero fíjate la complejidad que tienen los vinos generosos a la hora de explicarlo, estos sistemas de solera y criaderas, de que si en dinámica, que si estática, que si velo de flor, que si crianza oxidativa, que si crianza mixta. Debe de ser complicado para ti como profesional trasladarle eso al alumno y que realmente lo asimile, ¿no? Siendo algo tan genuino y tan especial, ¿o no? Se enamoran mucho. También es cierto que yo a Montilla Moriles, bueno, y al Marco de Jerez también, ¿no? Les meto dentro de los vinos especiales. Es decir, no es la forma tradicional de hacer vino, ¿no? Empezamos por una forma tradicional, tanto en blanco como en rosado, claret, etcétera, en tintos. Cómo se hace, cómo se elabora, diferentes formas de elaborarlos. Y no hablamos tanto de crianza. Pero sí en los vinos especiales, sea oloroso, sea palo cortado, sea lo que sea. Es decir, nosotros hablamos ya de una crianza especial. Y lo mejor es hablar siempre, siempre con una copa de vino delante. Es decir, claro, ellos tienen que ver el color, cómo se elabora, por qué se elabora, por qué se utiliza ese sistema de criaderas y de soleras, que además nos garantiza que el vino final va a ser igual este año, el año que viene, el siguiente, etcétera. Que no va a haber tanta diferencia entre una añada y otra. Claro. Al final, lo ven, lo palpan, lo saborean. Si no aprenden llevándolo a la boca, Dios mío. Hay mucho... Yo, históricamente, esta bodega ha tenido grandes clientes en Cantabria. O sea, hemos tenido mucho venta de vinos Montilla Moriles allí, en embotellado. O sea, soy una sociedad, o por lo menos, enológicamente hablando, siempre habéis tenido un cierto apego a los vinos generosos. ¿Por qué es eso? ¿Quizás porque fabricáis también vinos que sean de este estilo o por qué? ¿O porque realmente sois unos grandes entendidos de vino, como son los suecos en Europa? No. Dos razones principales, dos razones. Cantabria es ahora, desde hace poquito tiempo. Antes era la montaña, ¿sí? Y hubo una época que la gente emigró mucho, les llamaban foramontanos. Fíjate tú, porque se iban fuera de las montañas. O jándalos. Y se fueron hacia el sur, a buscarse la vida, a buscar trabajo. Mucho a Cádiz, también es verdad, a Sevilla, pero también a Córdoba, ¿eh?
Y luego cuando volvían, volvían con la tradición de los vinos de ese marco de abajo, ¿no? De Andalucía. Con aceite, se llevaban bacalao, ensalazón, etcétera. Ese intercambio que había tradicional. Y bueno, gustaban mucho esos vinos. De suyo se consume mucho, mucho vino fino sobre todo, ¿no? Uh-huh. Algunas manzanillas, etcétera, etcétera. Y por otro, tenemos una costumbre también de los vinos encabezados bajo velo de flor aquí en Cantabria. Tenemos bodegas. No elaboramos ese vino, pero sí lo traemos elaborado y lo criamos bajo velo de flor con una levadura autóctona nuestra. Ah, muy bien. Yo te puedo contar de alguna bodega de 1860, o sea que no es de ahora, que por cierto trae sus vinos de Pedro Ximénez de Montilla Moriles. Uh-huh. A un pueblecito de aquí de Cantabria que se llama Treceño. ¿Y por qué a ese pueblo? Pues que era porque era un paraíso fiscal. La materia prima no pagaba aduanas cuando entraba y tampoco pagaba impuestos cuando salía. Y se establecieron allí en una casa de postas, fíjate tú. Una casa donde se cambiaban los caballos de las diligencias, que era la forma habitual de moverse en aquella época. Es decir, y eso ha perdurado. Ah, muy bien. Ha perdurado y además nos gustan los vinos poderosos. Muy bien. De buena graduación. Muy bien. No sé por qué. Quizás porque te tomas tres, no comes y te vas a dormir la siesta directamente. Igual es eso. No, pero vosotros allí sois de comer y de muy buena gastronomía. O sea, porque yo cuando he estado con vosotros por allí, yo lo he dicho siempre. O sea, como en Cantabria, pocas regiones se disfruta y además de una comida consistente, ¿eh? Que tenéis algunos platos de montaña bastante, bastante regio en el sentido de contundente, ¿no? Y yo creo que esos vinos, o los vinos que hacéis allí, obviamente serán adecuados a la gastronomía que tenéis, ¿no? Somos lo que comemos y somos lo que bebemos. Es así. Yo hoy tenemos un comedor, porque dentro de la escuela con los alumnos, ellos hacen teórico y práctico todos los días. Abrimos el restaurante con ellos. Nuestro postre de hoy eran quesos de aquí, de Cantabria. Y yo le decía a los clientes, ¿no? Digo, es que somos lo que comemos, pero también, si vais a comer el queso, la vaca ha comido de Cantabria. Es decir, son quesos de aquí. Y lo que estoy comiendo yo del queso es la leche que me ha dado la vaca de aquí para hacer esos quesos. Al final, todo es un círculo que así nos va, ¿no? En armonía. Tenemos mar, tenemos huerta, tenemos montaña, lo tenemos todo, lo tenemos muy facilito. Sí, sí, totalmente. Y bueno, pues ahí nos adoptasteis con nuestros vinos generosos y ahí seguimos. Oye, pues yo me gustaría empezar a hablar del oloroso. Yo me he servido una copa, no sé si tú tienes ahí una copita de oloroso. Tengo las copas preparadas, yo a pares, ya sabes. Perfecto, como buen cántabro. Y me he descorchado ya la botella de oloroso. Perfecto. Además, bueno, pues si coincidirás conmigo, pero la temperatura yo creo que está a unos 16 grados. Efectivamente. Pues yo más o menos a esa temperatura lo tengo. Yo no lo quiero muy frío porque, muy frío y fuera ya el catavino. Fíjate el cristal, la copa que debemos de coger para los vinos generosos por una cuestión, bueno, como bien sabes, organoléptica, ¿no? De disfrutar de esos aromas que en teoría aquí hay terciarios, pero también nos sale algo primario. Ahora lo hablaremos. Pero me gustaría definirlo, Alfonso, el oloroso, dentro de lo que es los parámetros técnicos o legislativos, ¿no? Pliego de condiciones, para aquellos que no están viendo y no nos hayan visto antes. Un oloroso es un vino que viene definido por dos conceptos fundamentales. Por el grado alcohólico que debe de tener y por el tipo de crianza. En nuestro caso, el oloroso que hacemos en Montilla Moriles es de la uva Pedro Ximénez, mientras en otras zonas se hace de la uva Palomino, en Jerez, o, bueno, me imagino que en Huelva lo harán también, pero con la Zalema, que es la uva autóctona de allí. Pero en el caso de Montilla es la Pedro Ximénez. ¿Por qué es importante que sea Pedro Ximénez? Pues por dos motivos. Como decía, por el grado alcohólico. O sea, si un oloroso viene definido por el grado alcohólico, que debe de ser 16 grados mínimo, hasta 22, quiere decir que tenemos un rango de grados que puede ser natural o adicionado.
¿vale? Entonces, la variedad de uva Pedro Jiménez nos permite llegar incluso a esos 16 grados de alcohol naturales, que yo creo que eso es también una ventaja enológica, porque ofrecemos un producto que el alcohol está perfectamente integrado, ¿no? Entonces, definición por grado alcohólico, mínimo 16, y ahora un sistema de solera y criadera, pero oxidativo, obligatorio, ¿vale? En estos barricas que veis aquí detrás, cogemos el vino de la parte de abajo, que es la solera, y después vamos bajando de arriba a abajo, de aquí a aquí y de arriba a aquí. O sea, vamos bajando pequeñas porciones de vino, pero siempre oxidado, con una oxidación noble, que de ahí el color, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, Alfonso, yo me gustaría que tú introdujeras la cata del vino, que tú hicieras la cata de este concretamente. Decirte que este es un Piedraluenga, que es el único oloroso que hay ahora mismo ecológico en este país, ¿vale? Llevamos 23 años trabajando en la viticultura ecológica y nuestros viñedos están todos con cubierta vegetal. Nuestro proyecto, y me conoce desde hace ya muchos años, cuando, bueno, presentamos los vinos allí hace bueno, pues yo creo que puede que haga 15 o 16 años desde que estuve yo por allí. ¿Tanto? No, menos. Pero 10 o 12 sí. 10 años. Fíjate, 10 o 12 años. O sea, te quiero decir que vosotros o tú habéis visto o vais a ver la evolución del vino, porque lo probaste ya hace 12 años y lo vais a probar hoy, ¿no? Entonces, decirte que la característica de este vino es ese concepto ecológico, ¿vale? Sin productos de síntesis en el viñedo. Y ahora la cata te la dejo a ti. Coméntanos para ti este vino, cómo es y qué te dice, porque esta es la base del vermut, ¿vale? Aquellos que nos estén viendo dirán, bueno, pero si vamos a hablar de vermut, vamos a empezar por la base, ¿vale? Que es el oloroso. Vamos, solamente ya el color nos dice que estamos ante un vino especial, especial. Ese color caoba, dorado, con reflejos dorados, limpio. Tiene un color atrayente. Uh-huh. Eso ya con el color. Y eso que ahora con el color ya sabes que hay que tener cuidado. Porque sí. nos llaman racistas enseguida, ¿eh? Sí. Hay que tener cuidado ahí. Por cierto, yo tengo este jueves un desfile de bañadores. Uh-huh. Y hemos colgado una cartelería. Además, con fines solidarios para la cocina económica que llevan una asociación de monjas aquí. Y hemos sacado unos carteles de, lógicamente, de una modelo en bañador y nos han puesto fuerte y flojo, nos han dado, ¿eh? O han dado, ¿no? Bueno, pero eso es porque está ahí en la montaña. Si lo hubiera hecho en la playa no te lo hubieran dicho. Está claro. No sé. En nariz. ¿Qué te parece la nariz? Es elegante. Es que es una delicia, Dios mío. Tiene, mira, lo primero que aprecias son los aromas, lógicamente, de crianza. Uh-huh. La crianza, sí, oxidativa, ya la sacas en la nariz, pero fina, no es mala. Es decir, no ves madera vieja aquí, no la encuentras por ningún lado. Nota una leve... O sea, leve digo porque está ahí, ¿no? Es muy sutil a piel de naranja, como a pasa, a Pedro Jiménez, a uva pasa. Que, fíjate ese toque balsámico. Te digo porque le llaman el vino embustero, porque en aroma va a encontrar unas cosas que después en el sabor son totalmente diferentes, en este oloroso, ¿vale? Fíjate que es balsámico, ¿eh? ¿Cómo lo ves? No hay alcohol, ¿eh? Para tener 16 grados no tiene esa presencia de alcohol, que lo normal con un oloroso sea punzante y se fíjate aquí que... No es alcohólico, no tiene restos de esa volatilidad del alcohol, no la tiene por ningún lado. Y encontramos los terciarios, pero también tiene fruta. ¿Vale? Mario, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a la boca, a ver qué te parece. Volumen, cuerpo, entra muy bien, pero dura.
persistente, nada alcohólico, a pesar de los 16 grados. Nada, nada alcohólico. Pelín secante al fondo. Te deja la boca bien, pero dispuesta para... Sigues paladeando, sigues salivando. Queso en un vino es una maravilla, porque sí, tienes que volver a beber. Totalmente de acuerdo. Yo cuando hacemos la cata, a mí me gusta, para los neófitos, para los que no entendemos de vinos, yo les digo siempre que beban para recordar, que nunca bebamos para olvidar, sino para recordar, y que la cata es un recuerdo, que cuando probemos un vino o comamos algo, que prestemos mucha atención y que recordemos. Y otra cosa que para mí es clave es que cuando comamos o bebamos algo, que nos impregnemos toda la boca, porque es la única forma de entender esa conjunción de las papilas olfativas con las gustativas. No sé tú cómo explicas, cómo planteas la cata a tu alumno, pero para mí... recuerdos. Yo creo que los recuerdos olfativos, sobre todo, gustativos ya es un poco diferente, pero olfativos se consiguen casi casi en la niñez. Casi en la niñez. Yo el otro día he terminado un curso que era de migrantes. Aquello parecía un curso de la ONU, ¿sabes? De todas las partes del mundo. No pueden tener los mismos recuerdos olfativos uno que venía del Congo, que un sudamericano, que uno de los países del este o que uno de aquí, de la península. Es imposible. Con lo cual, tienes que ir adaptando y tus recuerdos son diferentes. Con lo cual, siempre que probamos algo, buscamos en nuestro libro de registro, en nuestra memoria olfativa y gustativa, esto me recuerda a... Perfecto. Perfecto. Y esa piel de naranja sale. Pero también nos da más cosas, ¿eh? Sí, sí, por la boca. Un montón, ¿eh? Ahí, tírale, Alfonso, tírale. Tú que eres el maestro y el profesor. Me recuerda mucho a la panadería. Muy bien. Mira, yo soy amante del café. Tomo café, no te puedes hacer idea. Demasiado, quizás. Yo voy por la acera, paseando por esta ciudad maravillosa de Santander. Me huele a café, me vuelvo para atrás y entro. Que hay veces que cuando veo la cafetera y el molino lleno de basura, le digo, bueno, pues dame un vino, ¿no? Pero... En fin. Es decir, tiene que ser algo que te guste. Yo el vino no lo entiendo como el centro, no es tu caso, es decir, tú vives para el vino y del vino, ¿vale? Sí. Yo el vino lo entiendo como eje central de una reunión, de un pasarlo bien, de un comunicar, de un hablar, de un acompañante, el acompañante ideal, ¿vale? La querida perfecta es la copa de vino. Claro. Es decir, a través de esto charlamos y tal. Tenemos que buscar ese vino que nos acompañe, ¿no? Claro. Esto nos acompaña, no te puedes hacer idea. Claro. Pero no solamente para comer, ¿eh? Yo estoy pensando en este vino, acompañarlo por contraste, quizás, ¿no? Yo me voy mucho a las salazones, a producto nuestro de aquí, salado, a un bacalao, a un... No sé, a infinidad de cosas. Uh-huh. Claro, que le metes con un rabo de toro, que os voy a decir en Córdoba, el rabo de toro. O a un guiso, es fácil. Pero vamos a buscar algo diferente. Vamos a buscarle un punto de salazón, de sal. Unas arenques. ¿Tú has conocido las arenques? Sí. Unas cajas que venían redondas, que había que pasarles un papel de estraza para limpiarlas. Para limpiarle el aceite, sí. O con el marco de la puerta. Vamos, sí. Es una auténtica delicia, con un oloroso. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí lo tomamos mucho con la mojama. Mira. Mojama, que fíjate que ese concepto de salado seco y hace ese contraste maravilloso con el oloroso. Es un vino, para mí, como bien dice, un vino muy gastronómico. Un vino con la carne de caza va muy bien, con el foie, con toda aquella comida que grasienta. Pues yo creo que es un vino para descubrir en el tema de gastronomía, ¿no? Yo creo que... Duda. Ahora que está muy de moda la cocina asiática, no solo oriental, va de vicio con cualquier tipo de comida de estas. Además, contundente. No alcohólico, que a pesar de los 16 grados no es nada, nada alcohólico. Y acompañaría de maravilla.
Tiene algo, Alfonso, algo fundamental este vino, y ya ahora cuando lo toméis comiendo os vais a dar cuenta, que es un vino que reúne para mí los requisitos básicos de un vino sano y natural, ¿no? Que es graduación alcohólica natural, eso es fundamental en cualquier bebida alcohólica, cualquiera. Niveles de sulfuroso muy bajos, nos llega a 30 miligramos litro, o sea, un vino que está básicamente en la porción natural, que son 10 ppm, que tú lo sabes, y después un vino que donde esa crianza ha sido generada por levaduras, o sea, por la reducción de esas levaduras durante 6 años en ese vino, que se han descompuesto, y yo creo que ahí es donde está todo eso, esas notas primarias que es muy difícil o casi imposible encontrar un oloroso, como bien sabes. Y ahí es donde yo creo que está la característica propia de este vino. No me has visto. He tocado un poco de vino con la mano. Uh-huh. A mí me gusta hacer cosas raras. ¿Qué quieres uh-huh. que te diga? Y me lo paso por la muñeca, por la parte de dentro. Es que hay que ser raro, ¿eh? Hay que ser raro. Perfume... ¿Eh? Es un vino de pañuelo. Sí, sí. Son vinos que te dan un aroma y te dan un perfume. Yo ahora mismo aquí estoy que me ha impregnado todo, ¿no? Me imagino que ahí pasará igual. Bueno, pues, oye, vamos a pasar ya del oloroso, ¿eh? Hemos dicho que es la base sobre la que hemos montado los vermuts, ¿vale? Y nos vamos a ir al primer vermut, que nos vamos a ir al vermut roble. Vamos a coger este, Alfonso. ¿Vale? Eso. Ya le tengo. Bien, entonces, la primera pregunta. Tú, ¿para ti qué es un vermut? Un vino principalmente blanco. Espera, que te voy a poner un poco más, Jesús. Está Jesús y me está mirando como diciendo, qué tacaño eres. Echa un poquito más, claro. Le pongo poco. No la vas a acabar, no te preocupes. Este es el oloroso y este es el vermut. Exacto. ¿Vale? Bien. ¿Qué es para ti un vermut? Un vino especialmente blanco, con poca graduación, que no tenga mucha acidez, ni mucho. No hace falta que destaque el vino especialmente, pero macerado con lo que tú quieras, porque se puede poner absolutamente de todo. Fruta, cortezas, plantas, hierbas, flores, lo que tú consideres, cada uno lo que él quiera. Uh-huh. Es un vino, ya te digo, de misa. Uh-huh. Normalmente, casi todos los vermús que conocemos, el vermú rojo, el vermú tinto, le damos color haciendo caramelo. Quemamos azúcar, lo volcamos allá, le das dulzor y le das color. Tradicionalmente. Este vermú no lo necesita. No, claro. Eso es lo que te iba a decir. Que yo cuando decía, un vermú es un vermú de un vino blanco, aquí lo tenemos. O sea, ¿por qué este vermú es de un vino blanco? Este es el oloroso. Porque este vino fue primero este vino. Claro. ¿Vale? Entonces es un vermú blanco, ¿no? De vino blanco. ¿Qué pasa? Que aquí hay una maceración, ¿vale? Entonces, vermut, yo la pregunta que te hago, y como profesor y como profesional, a tus alumnos y a tus, seguro que conoces a muchos elaboradores de vino, para ser un buen vermut, lo lógico es que cojamos un buen vino, ¿no? Hombre, sin duda, sin duda. Es que hay algunos vermut... dice, bueno, como le voy a echar hierbas, ¿qué más da? Como lo voy a macerar, echa ahí el vino que sea, ¿no? Sí. Creo que es un error. Yo creo que hoy en día en España el gran crecimiento que está habiendo de vermut en todos los ámbitos, en todos los territorios, es justamente porque estamos desarrollando creaciones enológicas espectaculares. Bueno, tú mira qué oloroso has tomado y ahora cata el vermut. Haz tú la cata. Y ahora vamos hablando sobre él. A ver qué te parece. Pero te digo una cosa. En el color podías quitar el oloroso y en la botella de oloroso meter el vermú y no pasaba nada, ¿eh? Sí, efectivamente, sí. Aquí tenéis la prueba. Es lo mismo. Igual. Es lo mismo.
ya en la nariz no, ¿eh? Ya, esto ya es otra cosa, ¿vale? Bueno, para aquellos que no están viendo, igual, ficha teórica del vermut. Tiene que ser una bebida aromatizada, siempre, siempre, siempre debe de ser un vino que esté aromatizado con botánicos, con hierbas o con extractos de, pero lo que sea obligatorio es que tenga 15 grados de alcohol mínimo, siempre, y el ajenjo y la genciana, que son los dos botánicos que hacen que el vermut tenga ese amargor que es característico en todos y esa, bueno, ese amargor, ¿no?, que es propio del vermut. Eso es obligatorio. A partir de ahí, dejamos la imaginación a volar, Alfonso, y ahí tienes una propuesta. ¡Buah! Del sur. Te llena la boca. En el momento que lo has metido en la boca, ya, ¡boom!, es una explosión. Mucho más denso, mucho más, no sé, te abarca todas las papilas gustativas, te llena la boca. Yo creo que la expresión es esa, plenitud en la boca. Sigue siendo largo. Te deja, mira, al final un gusto un pelín amargo. Uh-huh. Exquisito, riquísimo. Muy poco azúcar. Uh-huh. Perfecto. Es un ahí, está vino. Ahí está la Pedro Jiménez. Ahí está el Pedro Jiménez. Claro, es que es un vino. Estamos hablando. Y fíjate en el aroma. A ver, la idea ha sido, de hecho, los dos vermut que vamos a probar, Alfonso, no sé si los conocía, que creo que no. No. Creo que estos vermut no los conocía. Estos han sido posterior a la visita que yo hice por allí. Ha sido asociar identidad geográfica con producción enológica, ¿no? Fue el decir, oye, ¿cómo es un vermut o cómo serían los vinos macerados en Andalucía antiguamente? Y decidimos que tenían que ser así, oscuros, porque yo creo que antiguamente los vinos estarían casi todos oxidados, no había capacidad enológica para hacer estos vinos brillantes, transparentes, que estuvieran... Entonces dijimos, vale, nos quedamos aquí. Y ahora, el ajenjo y la genciana obligatorio. Sí. ¿Pero qué tenemos en Andalucía que nos diferencia, que nos hace único y que en primavera todo el mundo viene? Ese azahar, ¿no? La naranja, esos cítricos, esos limones... Y ahí es donde empezamos a trabajar en este concepto de vermú ecológico con botánicos naturales todo. O sea, todo lo que estás probando es natural. O sea, todo ecológico y todo macerado y elaborado con nosotros. ¿Vale? Y de ahí esas notas cítricas de este vermú. Nada de esencias. Estamos hablando de producto natural. Efectivamente. De naturaleza. Lleva limón. Lleva una naranja amarga, la piel de la naranja amarga, y después lleva una naranja leofilizada, que la hidratamos, hacemos el macerado con el oloroso, y después maceramos, o sea, ya cogemos ya un extracto, ya empezamos a coger extracto en potencia, y eso lo maceramos durante 20 días con el oloroso que has catado antes. ¿Vale? Bueno. Venga, pues ahora, ¿qué harías tú con este vermú? Además de catarlo, hay que comentarlo, ¿eh? ¿Qué te sigue saliendo? Seguimos catando y seguimos comentando. Es que es una delicia, porque es muy largo, tiene muchísimo volumen en boca, pero tiene todo. Es dulce, es amargo, lo encuentras todo. Le falta nada más que un pelín de sal. ¿De sal? ¿Eh? De sal. Le falta un pelín de salinidad. Ajá. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Sabes cómo lo conseguiría yo? Pues dime. Abriendo una lata de anchoas. Perfecto. Ahora, si son de Santoña, mucho mejor, ¿eh? Uh-huh. No me vengas con la anchoa marroquí, la china... No, déjate de historias. Algo que sea de aquí, del... Un salazón de ahí, de esos buenos... Del Golfo de Vizcaya, 6 u 8 meses presionadas bajo sal... Y luego, bien limpias, por supuesto, que no tenga espinas, acompañando a este vermú, vamos, por contraste. Le iría de maravilla. ¿Y con unos escabeches? ¿Tú cómo lo ves? Con los escabeches también. Genial. También, ¿no? Mira, me ha estado enseñando Jesús Vaquero unas fotografías de unas gildas, además foto así, tamaño familiar, uh-huh. Pero eso, ¿dónde las has comido? Dice, están riquísimas, son de un restaurante, no sé qué. ¿Dónde comimos?
Ah, es verdad, donde cenamos. Fíjate, te voy a decir hasta el nombre. Ah, sí, me acuerdo, sí. En la bodega La Cigaleña. La Cigaleña, ah, muy bien. La Cigaleña, por cierto, un apasionado del vino, el Museo del Vino de aquí, sí, sí, de Cantabria. Estuvimos bebiendo vinos bajo velo de flor de todos los sitios más raros que te puedas encontrar. Efectivamente, recuerdo aquella noche. ¿Que eso fue en el año qué? En el 2015. 15. Hace 15. 6 años. No hace tanto. Vale. 6, sí. Yo tiraría por ahí, hacia el mundo de la salazón, de los encurtidos, incluso. ¿Por qué no? ¿Y en sumillería cómo tratáis al vermut? Alfonso, ¿le dais su sitio o lo seguís, o sigue siendo esa bebida que es aromatizada y que, bueno, vamos a dejarla ahí, que aquí está? No. Hoy tenemos en vermut, vamos, no sé las referencias, las etiquetas que habrá de vermut diferentes, pero cada uno de ellos es una historia, es diferente. Uh-huh. Receta que tú compartes, porque lo has dicho, pero hay infinidad de ellos que no se te ocurre preguntarles ¿y qué le pones al vermú? Porque no te lo dicen. Claro. Ya sabes, esto es secreto mío, no sé qué. Bueno, ya. Pero hay infinidad de cosas. Hace poco hemos hecho una cata de vermús en la asociación. ¿Ah? Y había algunos que era como licor del polo, como la pasta de dientes, ¿no? Fui buscando eso. Con menta, con... Yo no lo entiendo así el vermú, pero bueno, soy más mayor y más tradicional. Claro. Pero hay gustos para todo, para todo. También es cierto que el vermú ha triunfado no solo ya por ser un buen vino macerado, ¿no? Por la hora. Nos hemos acostumbrado a tomar vermú como aperitivo, como antes de la comida o antes de la cena. Pero también hay una tendencia a tomar vermú por la noche, de copas. De copa, ¿no? De copa. Tomar vermú como copa, como tiene grado alcohólico suficiente, es agradable, tiene dulzor, es decir, tiene un público muy fiel y cada vez más amplio, ¿eh? Uh-huh. En Málaga y en Valencia, ¿sí? La gente sale de copas de vermú. Mira. No, sí, sí, es lo que estábamos hablando antes, que es una bebida que está cogiendo mucho auge. Y bueno, yo de hecho, el que vamos a probar ahora, que es de Paco Morales, con 2 estrellas Michelin, él lo utiliza para recetas, para hacer recetas, para la cocina, lo utiliza, y además lo utiliza como cóctel con una ginebra y un poquito de espumoso, y te hace un cóctel espectacular con este vermú. Ahora después lo cataremos, ¿no? O sea que efectivamente está ahí, ¿no? Yo este vermú que estamos probando, que estamos catando, le pondría nada, un poquito de naranja, pero nada más. No más. Tampoco, ¿Con hielo? ¿Sin hielo? Yo particularmente no le aconsejaría hielo. En todo caso, una piedra de hielo, que sea buen hielo para que no me aporte agua, que no se deshaga, que enfríe un poquito y lo quitaría. Y en vaso, bueno, tú sabes, me dieron una idea para comprar unas uvas y tenerlas congeladas. Y cuando vaya a tomar alguna bebida, coges tu uva congelada del congelador y la pones dentro del... Si yo te contara que una vez en casa hice una comida con unos amigos que bebían más de lo que comían, se me terminó el hielo y saqué unos pimientos del piquillo que tenía congelados. Por ejemplo. Había que enfriarlo, ¿no? Dí que sí. Bueno, pero este no necesita tampoco mucho frío, ¿eh? Mucho frío. ¿Y vaso grande, Alfonso, copa? Sí. ¿Cómo recomiendas tomarlo vermut? Copa de vino. Copa de vino, ¿no? Perfecta. Perfecto. Bueno. Para sacar todos los aromas, para... lo que tú quieras. Uh-huh. Aromas para verlo, para jugar con él, para no soltar la copa. Yo el vaso le cojo y para mí es incómodo mantener en la mano. Le cojo, bebo y le vuelvo a apoyar en la mesa. No me gusta tener el vaso en la mano. Claro. Se me fría la mano. No, la copa es diferente. La copa es cariñosa. La puedes coger con la mano. Que lo tienes frío, la acaricias, la abrazas. Que no, la coges por la pierna, por el pie, pero me gusta jugar con ella. Este es mío, no me le quites, que es mío.
Además que te permite esto, que no te lo permite un vaso, ¿no? O sea, jugar, ver la lágrima, ver... O sea, yo estoy de acuerdo contigo también. Y que no se nos olvide que los vinos son seres vivos. Que cuando abrimos un vino nos sabe, nos huele de una forma, y a media botella nos sabe y nos huele diferente, y al final ya nos da pena de que se acabe el vino. De que se acabe, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, oye, pues vamos a pasar al siguiente. ¿Vale? El siguiente es el... Bueno, estos son las iniciales de vermut, ¿vale? Lo tenemos en formato de medio litro y yo creo que te envié la botella de litro también. Porque me conoces. Un proyecto muy bonito. Bueno, todos los proyectos que estamos hablando esta tarde son muy bonitos. Pero este le tengo especial cariño porque viene desarrollado con este crack, que es Paco Morales. Lo conoces, ¿no? Obviamente, ¿no? Alfonso, sí. Sabe de quién estamos hablando. Sí, sí, sí. Y bueno, esto está inspirado en una receta andalusí. No sé si ya lo habías catado antes o no. No. Pero espero que te sorprenda como me sorprendió a mí el día que dijimos, este es nuestro vermú. Vuelvo a poner el oloroso. Vuelvo a poner el vermut VRMT, ¿vale? Que es el último. Y ahora el vermú de antes. O sea, si nos fijamos, estamos en la misma tonalidad de color. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando con el mismo vino base, ¿vale? Bueno, pues esto es un proyecto que ahora hablaré de él. Yo quiero ahora que tú me expreses tu cata organoléctrica, ¿vale? Me imagino que, bueno, la base es la misma, es el mismo oloroso. Tenemos dos botellas de vermú con el mismo vino dentro y se comportan totalmente diferentes en la nariz. Como decimos aquí, Alfonso, cada uno de su padre y de su madre. Hijo, los dos, a los dos les querrás, no te puedes hacer ideas, estoy convencido. Pero no tiene nada que ver el uno con el otro. ¿Has visto? Por eso para mí el vermut ahora mismo es una de los productos enológicos para mí, ¿no? Que más, si está bien hecho, o sea, son creaciones enológicas de verdad con mucho criterio, ¿no? Y aquí tienes la prueba. Aquí tienes dos vermut totalmente diferentes partiendo de la misma base de vino y con el mismo equipo de trabajo. Y con el mismo grado alcohólico. Y el mismo grado alcohólico, efectivamente. Después pensaré a decirte botánico y te irán saliendo. Pla, 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 pla. ¿Vale? Mucho más meloso. Nos vamos a tonos ya mucho más dulces, ¿no? Más Pedro Ximénez que conocemos aquí tradicional, más de postre quizás, ¿no? Más dulce, más... Una pregunta. Cuando hueles este segundo y cierras los ojos, ¿no te viene otra vez al sur? ¿No te va al norte de África? ¿No te va a esas ciudades de especias, de...? A los mercados. A los mercados donde se huele esa especia, donde se huele... A los mercados. Esa es la prueba que yo le hago en la feria a la gente que cata este. Le digo, cierra los ojos, huele y vete a Sevilla, a Córdoba, a la judería, vete a Marrakech, vete. Lo que pasa es que los mercados nuestros de aquí del norte son totalmente diferentes. Sí, tiene un aire al olor a geranio de ¿sí? patio andaluz. Sí. Aquí tenemos, o lo voy a empezar, ha ido descubriendo la esencia de este producto. Va en la misma tónica que la anterior. Lo que pasa es que aquí hay algo que se hace que no se ha hecho en el otro, que es previamente una infusión. Como tú sabes, yo hago gelatinas de vino. Gelificamos el vino y para hacer la gelatina necesitamos poner el vino al baño María para reducirlo. Aquí lo que hemos hecho es coger el oloroso e infusionarlo con plantas aromáticas, o sea, te voy a decir alguna, la vais recogiendo, romero, tomillo, clavo, canela, azahar, o sea, todo eso va infusionado,
Y posteriormente maceramos ese vino que hemos recogido de esa infusión, lo maceramos con el oloroso. Esto está inspirado en una receta del siglo XIII, de la época andalusí. ¿Pero ya hacían vermú en el siglo XIII? Pues claro, si el vermú ha sido la bebida funcional de la historia de la humanidad, si antes un vermú se hacía para el dolor de barriga, si tenía, no tenía apetito, te mezclaban otra hierba. Si al final el vermú era esa bebida que mezclaban con la hierba y tenía esa función medicinal. ¿En aquella época sería una forma de recuperar el vino? Bueno, yo creo que era una forma de aprovechar el vino que se estropeaba. Por eso te decía yo al principio que para nosotros el éxito de un vermú está en partir de un grandísimo vino. Y obviamente que esos botánicos sean naturales, ¿no? Sí, es cierto que en nariz al principio era más como más punzante en nariz. Y ahora que ha pasado el tiempo, que ya lo vas oxigenando, lo vas moviendo, se ha calmado, se ha tranquilizado. Esto es una delicia. ¿No te recuerda a los polvorones de Navidad? Esos polvorones, buah, de canela. Ah. Fíjate qué expresión de botánicos tan bien integrada y tan bien... Es una delicia. Pero la receta es de Paco o es tuya. No, está inspirado en esa época. ¿Vale? A nosotros lo que hemos hecho es inspirarnos en la época andalusí, qué aromas, qué sabores. Bueno, tú sabes que el restaurante Nord de Paco Morales trabaja gastronomía ya no inspirada, sino documentada del siglo XIII, XIV y XV, de la época de Almorávides, la época andalusí. O sea, aquello es... Yo no sé si tú has visto alguna creación suya. Yo he estado comiendo allí. Jesús ha estado allí, ¿no? Pues Jesús ya te podrá decir que es una performance brutal. Meterte siglo atrás, cuando entra el restaurante, vuelve en los siglos. Y digamos que este vermú es justamente lo que él buscaba para reforzar un poco ese concepto de vinos de la tierra, de vinos del sur, pero con esa idea de que, bueno, que antes los vermuts eran, como te decía, bebidas funcionales, ¿no? Y se inspira en esos aromas a canela, a clavo, romero, tomillo, todo eso. ¿Qué te parece que él se va a comer al restaurante de Paco y a mí no me dice? Y a ti no te dice nada, ¿no? A mí me lo dice cuando se va a una hamburguesería por ahí, ¿sabes? En la esquina del barrio. Bueno, es que Jesús sabe mucho. Ya, sí. Ahora, que a mí tampoco me lo ha dicho y estaba yo aquí a 20 minutos, ¿eh? Ah. Que lo mío es peor. Ahí lo tienes. No, perdona, te llamé. Acércate. Que sí que te llamé. Te llamé. Y estabas de viaje. Que no te ves. Acércate, que no te ves. Bueno, ¿y qué tal? Jesús, ¿cómo comiste allí? ¿Qué tal te fue? Hombre, comí muy bien. Es una cosa distinta. Entras en una jaima, te reciben allí. Tengo una de mis mejores fotos, de las que más me gusta. Es en un claro oscuro, mi mujer lavándole las manos con la jarra esta árabe, con el agua. Una chica vestida con la ropa esta que les ponen allí a ellos. Sí, sí. Y luego nosotros comimos en la mesa redonda del centro, entonces tenías todo al alcance, ves la cocina, ves lo que te sacan y todo son elaboraciones muy, muy elaboradas, valga la redundancia. Sí. Pero con cierto toque ahí árabe, andalusí. Sí, claro, sí. No utiliza el tomate, no utiliza la patata, no utiliza el limón, o sea, nada de eso. De hecho, con nosotros tiene una creación, que es el Agraf Berkus, que eso sí lo conoceréis. El Agraf Berkus era el limón de la Edad Media. No había limón en Europa y lo que se hacía, se cogía la uva cuando estaba en verde, o sea, en Agraf, el máximo contenido de ácido tartárico y málico, se prensaba esa uva, se hacía una pasta. Y eso, bueno, pues daba un líquido que era como una especie de limón. De hecho, se maceraba mucho con ese Agraf Berkus.
y él lo utiliza allí y lo desarrollamos aquí también en bodega. O sea que es una persona que para mí ha aportado mucho a la gastronomía. Que te arrugaba la boca y te cerraba los ojos. Efectivamente. Digamos que te ha llevado, te lleva, te transporta a esos siglos, hombre, siempre con un criterio de documentado, con un criterio de un equipo de documentalistas que tiene, que avalan un poco lo que se está planteando, ¿no? Que no es decir, yo mañana me levanto y hago esta creación y digo que es de la época almorávide, ¿no? Es un poco... Claro. Y este vermú justamente está inspirado en esa época. ¿Y este con qué lo sí, es cierto que este es mucho más herbal, mucho más especial. Aquí hay mucha más especia que en el vermú anterior, ¿eh? Sí, ahora que ya se ha sentado, porque claro, había abierto la botella y lo más volátil siempre es el alcohol, ¿no? Eso es. Ahora, una vez que se asienta, fíjate cómo uno tiene esa identidad de Córdoba, de judería, y el otro de sinagoga, más de iglesia. De iglesia, efectivamente. De iglesia. Si al final el vermú, yo fui a Segovia no hace tanto, a hacer una historia ahí de vermús y demás, ¿no? Y cuando llegué era de noche, eran las 11:30 de la noche, y fui recorriéndome a ver cuántas iglesias había en Segovia capital. Y había, sinceramente, ya no me acuerdo, no sé si eran 44 iglesias. Porque dependiendo el número de iglesias, sabíamos si se consumía o no se consumía vermú. Vermú. Esto es así. El indicador, ¿no? Número de iglesia e indicador de consumo de vermú. Yo... Con tu permiso, me voy a poner un poquito más porque no sé si esta copa tiene pérdidas. Bueno, ¿y qué os parece entonces? Vosotros que en la Asociación de Sommeliers he visto que habéis hecho algunas catas de vermut, ¿os parece bien la idea de que hagamos vermut que identifiquen a la zona geográfica o que nos vayamos todos a tabla rasa y decir, este es el que se consume, vamos todos ahí? No. Se puede hacer tabla rasa siempre y cuando lo que tú tienes detrás es una empresa y la tienes que hacer rentable. Hasta ahí de acuerdo. Pero si lo que queremos es un vino que nos exprese de dónde es, que tú, lo que tú decías, cerrar los ojos y que te traslade, que te transporte a ese terreno, a esa zona geográfica, tenemos que hacer un vino y ser honestos. Y tú lo eres, ¿vale? De las personas más honestas que conozco haciendo vinos, de verdad. Pues gracias. No, es cierto. El vermú es lo mismo. Es un vino. Añádele lo que tú quieras. Ahora bien, si además de hacer un vino agradable, que guste, que lógicamente tienes que hacer lo que guste, que se pueda vender. Porque tú comes todos los días, ¿no? Claro. Sí, te tiene que dar de comer, está claro. Pero si quieres que el vermú te lleve a esa zona geográfica donde se ha elaborado, perfecto. Yo estuve hace poco tiempo en Italia, en la fábrica, digo fábrica, sí, ¿vale?, de Martini. En todos los bares del mundo hay una botella de Martini. Sí. Ya no digo vermú, digo Martini. Sí. Y aquello es una fábrica. Esto no. Esto es un vino. Y ese vino te tiene que transportar, te tiene que llevar. Te tiene que decir no solamente dónde está elaborado, sino quién lo ha elaborado. Uh-huh. Es lo que le pedimos. Sí, además yo creo que tanto la... Bueno, yo creo que entiendo que tú cuando formas a tu futuro chef y sommelier, una de las cosas más importantes será trasladarle el que hay que tiene que hacerle sentir al comensal, que se le ponga el vello de punta, ¿no? O sea, que tu personalidad, tu forma de trabajar y de ver la vida se exprese en la creación final que tienes, ¿no? Yo tengo una pega también, ¿vale? Que no solamente hago sumilleres o hago cocineros o hago camareros. Yo lo que procuro es formar futuros empresarios. Ajá. Que no sé qué significa. La escuela es la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria. Claro. Que aquí tiene mucho peso específico. Y quieres primero que se empapen, que sepan lo que están trabajando. Siempre hay un porqué de las cosas, siempre.
Y ese por qué, cuando tú lo dominas, perfecto, lo transmites. Ya está. Ya no hay, no hay barreras después. Totalmente. Que disfruten. Yo siempre les digo que el día tiene 24 horas. 8 que son para descansar, en teoría, ¿no? Para dormir, que no te enteras de nada. 8 que es cuando estás en casa discutiendo porque no paras de discutir. Y otras 8 que es para trabajar. Vamos a ver, búscate un trabajo que te llene, que te guste, que te enamore, que te enganche. ¿Eh? Si no lo haces, vamos mal. Y transmitir eso, porque un sumiller o un camarero que va corriendo por un comedor, tú lo sabes, te transmite inquietud. Sí. Cliente se empapa de eso. Mira, yo cuando llega un cliente a mi casa tenía que tirar cohetes, ¿no? Qué alegría me da que vengas a dejar tu dinero a mi casa. Claro, claro. Partiendo de esa base, si yo me lo paso bien, el cliente se lo va a pasar bien. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué hago para ello? Bueno, pues a partir de ahora le voy a dar un vermú de los tuyos, un VRMT, ¿vale? Bueno, que ese VRMT es la inicial de vermouth, como si ves. La palabra vermouth lleva esas consonantes. Sí, señor. Todo ahí bien plantado. Oye, pues, bueno, se nos acaba la hora, Alfonso, para mí se me ha ido volado. O sea, y hemos quedado solo 3 vinos, ¿eh? Tú me engañas. Hemos estado 15 minutos solo, ¿eh? Solo 3 vinos hemos catado. A mí me dedicas menos tiempo, ¿eh? Tengo que subir por ahí pronto. Y quiero hacer con vosotros esta cata de vermut y una de espumosos, porque tenemos un proyecto muy bonito de método tradicional champenois con el Pedro Jiménez, que está siendo todo un éxito. Y quiero presentarlo. Tengo mucha ganas de saludaros de nuevo. Así que irme esperando por ahí pronto. Te recuerdo que la cata que hicimos en uno de los restaurantes emblemáticos de Cantabria, como es el Riojano, sí, era online. Tú estabas presencial, sí, sí, con los vinos allí, pero tú... Conectamos con nuestra enóloga, con Rocío Márquez. Con Rocío, que era su cumpleaños. Sí, señor. Ella estaba en pijama en su casa. Sí, con gripe, también es verdad. Sí. Y cuando le dimos la vuelta a la cámara, que vio que éramos, no sé, casi 60 personas. 60 personas. Se toda la sala llena. Cogió la manta y se tapó así a mi pobre y diciendo, pero ¿cuándo me habéis metido, no? Efectivamente. También eso fue un hito en el mundo de... Asómate. De la sumillería y de las catas, que fue la primera vez que se ha hecho una cata online vía telemática. Sí, señor, en directo. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y ahora nos vemos aquí en Instagram haciendo catas, que yo llevo un año todos los martes, todos los martes, que se llama Roble en directo. Y efectivamente, ahora que lo decís, hace ya 7 años vosotros hicisteis la primera que conectamos con Rocío. Pues a lo mejor eso lo tenía en el subconsciente y por eso todo esto. Ah, no sé yo. Bueno, pues oye. Nosotros encantados de recibirte y te prometo que traeré anchoas o para este último de los vermús, quizás un poquito menos salado, unas buenas rabas. Las rabas, pues tenemos que hacer, que hermanar gastronómicamente Cantabria con los productos, los vinos del sur de Montilla Moriles, y seguro que nos van a salir maravillas para que después Jesús en su blog del Mule Carabonero nos ponga esas fotos y esas recetas que también hace, ¿sabes? Sigue haciendo lo que haces, que lo haces muy, muy bien. Y vamos, el mayor de los éxitos te deseamos. ¿De acuerdo? Pues gracias, Paco, por esta horita. Gracias a los dos por volver a saludarnos, por venir, por meteros en nuestra catedral. Y estamos en contacto. Así que ha sido un verdadero placer. El placer ha sido nuestro, sobre todo porque nos vamos a quedar aquí sentados un rato más disfrutando de este oloroso. Muy bien, ¿vale? Alfonso, saludo a todos y gracias por lo que nos han visto. Saludos. Mucha salud. Adiós. Gracias.